Are you guys ready for ¿Están the word of God? Listos para la palabra de Dios? Amen. Amen. So we're going to keep teaching Seguimos about tithes and offerings. Acerca de los diezmos y ofrendas. So always remember this. Recuerda siempre when you obey the spiritual laws, que cuando tú obedeces las leyes espirituales, when you obey the spiritual laws, cuando obedeces las leyes espirituales, you are putting yourself te estás posicionando in the right place to en be blessed. El lugar correcto para ser bendecido. So when we call you to obey the laws of God, cuando nosotros te invitamos a que obedezcas las leyes de Dios, it's not because we're gonna control your life, no es porque queremos controlar tu vida, it's because vida, we are making sure, sino porque nos estamos asegurando that you're gonna be blessed, de que seas bendecido completamente. That's our desire. Ese es nuestro deseo. Is to make sure that you're gonna receive, asegurarnos que recibas the overflow la in every area, abundancia en toda área for your life, para tu vida. So this church y esta iglesia have a commitment to be obedient to the voice of God. Un compromiso de ser obedientes a la voz de Dios. So we're going to obey the voice of God. Vamos a obedecer la voz we're de Dios. We're going to obey the word of God. Vamos a obedecer la and palabra we're de gonna Dios. Be faithful y seremos fieles to the calling of God. Al llamado de Dios. And that, you know, when we understand this, when we understand this, y cuando entendemos esto, so we can move to the next level podemos entonces in avanzar our spiritual life. Al siguiente nivel en nuestra vida espiritual. So today I'm going to teach about tithes. Y hoy yo seguiré enseñando acerca de los diezmos. And I know everybody knows this. Y yo sé que todos right? sabemos esto. If you're new, si eres nuevo, well, you're going to learn something vas today. A aprender algo nuevo ahora. Tithes los diezmos the 10%. Son el 10%. But you know, when you start thinking about the 10%, y cuando empiezas a pensar acerca del 10% of your money, de tu dinero, you get it wrong. Te equivocas. Because the 100%, porque el 100% of your money de tu dinero belongs to God. Le pertenece a Dios. So people sometimes la fight, gente a veces fight, sorry, pelea to give the tithes pelea al dar el diezmo because they have the wrong understanding porque tienen un mal about entendimiento the money that they have acerca del dinero que poseen because the money that you have porque el dinero que tienes belongs to God. Le pertenece a Dios. You will say, Pastor, but I'm working 10 hours a day. Tú podrás decir, pero pastor, soy yo el que está trabajando 10 horas al día. You know, I'm holding that hammer every day. Yo soy el que está reteniendo el martillo todo el tiempo. You know, I'm in front of that computer every day. Yo estoy sentada en la computadora todo el día. God is the one who gives you the ability to Dios be there. Es el que te da la habilidad de estar allí. And to be healthy. Y estar saludable. So you can do your work. Para que puedas cumplir tu trabajo. So we gotta understand this. Tenemos que entender it's esto, not your 10%. Que no es tu 10%. You are just giving back to God. Tú le estás devolviendo a Dios. What is his? Lo que le pertenece a Amen. Él. Amen. So you gotta understand this, church, because you y know we have to change our understanding. Esto, iglesia, porque tenemos que cambiar nuestro entendimiento. The Bible says. La Biblia dice. Whatever is your heart. Que lo que está en tu corazón. Your treasure is there. Ahí es donde está tu tesoro. Many people mucha gente have their treasure tiene su tesoro and their wallet en su billetera. Amen. Amen. I know. Yo sé. Everybody's gonna be quiet todos today. Van a estar calladitos ahora. God is good, amen. Dios es bueno, amen. Hi, everybody. Hey. Sí, amen, amen, amen. But we need to obey pero him. Pero necesitamos obedecerle. Now everybody's quiet. Ahora todos se callan. Listen. Escucha. Our understanding nuestro have entendimiento to change tiene que cambiar so we can give him para que freely, le podamos dar a él libremente and we have to understand y podamos entender that everything que todo belongs to him, le pertenece a Dios, even your life. Incluso tu vida. If you're still breathing today, si sigues respirando, it's because God is good. Es porque Dios es bueno. It's because he decided es to give you life porque él desea darte vida until now. Hasta este momento. So we need to honor him. Y tenemos que honrarle. Remember, recuerda, when we give to him, cuando le damos we are worshiping him. Le estamos adorando. We are honoring him. Le estamos honrando. And when you honor God, y cuando tú le honras, he will honor you. Él te honrará a ti. That's possible? ¿Es posible? Yes. Sí, es posible. God pay attention to Dios the people who obey cuida him. Cuida de las personas que le obedecen a él. The Bible says la Biblia dice that his eyes are looking que for sus ojos faithful están people. Buscando por gente fiel so he can manifest para his que glory él pueda manifestar su gloria earth. A través de ellos en la tierra. So you need to understand necesitas this. Entender this esto. Is not about money. Que no take se trata it away de dinero. The sign, the dollar sign. Esa seña de dólar ahora de tu mente. Take it away, you know, the bills. Sácate los billetes. It's about obedience. Esto se trata de la obediencia. It's about to be faithful. De cómo ser fieles because a Dios. When I'm faithful to him, porque cuando yo soy fiel, he is gonna, él, oh,
unleash his blessing over my desatará life, su bendición sobre mi vida, children, sobre mis hijos, and the children of my children los hijos de mis will hijos be blessed serán because I'm obedient porque to God. Soy obediente a Dios. Hallelujah. Hallelujah. I'm going to obey God voy a obedecerle a Dios every day of my life. Todos los días de mi vida. ¿Qué es el diezmo? What is the tithe? Es mantener el pacto it's to maintain the covenant de la propiedad de Dios of the properties of God sobre lo que poseemos. Over what we possess. So when I give him the 10%, cuando yo le doy a él el 10%, he is blessing the 90%, él bendice el 90% that's still in my possession, que queda en mi posesión, even when it's his possession. Incluso cuando es de él. I will repeat that again. Lo voy a repetir when nuevamente. I give him the 10%, cuando yo le doy a él el 10%, he is blessing the 90% él bendice el 90% that I have in my hands, que me queda en mis manos. Even when that 90%, incluso cuando ese 90% todavía le pertenece a él. So I became yo he llegado a ser somebody who's taking care alguien que está cuidando of the money of God del dinero de so Dios I can be blessed para que yo pueda ser bendecido aquí en la tierra. So I'm a steward yo soy un of mayordomo the finances of God de here las finanzas de Dios aquí en la tierra. How many want to help people? ¿Cuántos quieren ayudar personas? Come on. Vamos, I know everybody ayudar? Wants to help people. Yo creo que todos queremos ayudar a otras I know, personas. Maybe you share one thing when you quizás, see something bad in TV. Quizás compartes cosas cuando ves right? algo en la televisión. But to do that, pero para hacer eso, you need money. Necesitas dinero. Oh, pastor, I can pray for oh, them. Oh, pastor, yo puedo orar por ellos. We understand that because we're spiritual people. Eso lo people. Entendemos porque somos personas espirituales. But the people that don't understand this, pero la gente que no lo entiende, they need to receive it. Ellos necesitan recibir. They need to touch it. Necesitan tocar. They need to feel necesitan sentir that you are caring for them. Que a ti te importa. So we need finances. Necesitamos finanzas. Say with me finances. Finanzas. And the only way y la única that we're going to keep the covenant que vamos a mantener el pacto moving in our life moviéndose en nuestras is vidas when we honor him. Es cuando le honramos a él. So I honor him yo le honro with the 10%. Con el 10%. But if he wants, pero si él quiere, he can take the 90%. Él puede tomar too. El 90% también. Amen. Amen. That's true. Es verdad. I know you get scared when yo I say that. Yo sé que les da temor cuando right? decimos esto. But it's true. Pero es verdad. If he wants, si él quisiera, he can take the 90%. Él se puede agarrar también el 90%. And just give you the 10%. Y solo darte a ti el 10%. But so, you know pero something? Sabes algo. When you are faithful, que cuando tú eres fiel, that 10%, ese 10% that you keep it, que tú mantienes, will make sure te asegurará that you're gonna be blessed in every que area. Seas bendecido en cada área. Because God will bless porque Dios va a bendecir you have lo que tienes when you are faithful cuando tú to him. Eres fiel a Él. Amen. Amen. So what is the tithes? ¿Qué es los diezmos? ¿Qué son los diezmos? Es asegurarnos it's to be sure que el 90% restante that the remaining 90% sea bendecido por Él. Are blessed by God. So when I give my 10%, cuando yo le doy I'm el 10%, making sure me aseguro that the 90% that I keep in my hand, el 90% que yo tengo en mi mano, or in my bank, en mi banco, or under my mattress, o debajo de mi cama, is still blessed. Sea bendecido. So I keep the yo blessing flowing. Mantengo el fluir de la bendición. ¿Qué son los diezmos? What are the tithes? Son los taxes. They are the taxes. En el reino. Of the kingdom. Son los taxes. The taxes. En el reino. Of the kingdom. So you gotta understand this. Y tienes que entender. So you need to give the 10%. Que tienes que dar tu 10%. There's no option. No tienes opción. Well, if you're gonna obey God. Bueno, si es que quieres obedecer a Dios. Because if you don't wanna do it, porque si no lo quieres nobody's hacer, gonna put a gun in your head. Nadie va a ponerte una pistola en tu mano para hacerlo. But let me tell you something. Pero déjame decirte. Don't complain later. Que no te quejes después. Everything in the kingdom todo of God en el reino de Dios functions funciona through laws. A través de las leyes. If you don't give to God si tú no le das a Dios what belongs to him, lo que le pertenece a él, somebody else will reclaim that 10%. Más reclamará ese 10%. I'm just going to give an example. Solo te voy a dar un ejemplo. It's people they don't give their tithes and offerings. Hay personas que no dan sus diezmos y ofrendas. And they spend more y money every month. Esperan cada mes más fixing dinero, their cars. O gastan, perdón, su dinero arreglando carros. Asking others for money. Pidiéndole a otros por dinero. And you don't understand. Y no han entendido. If you don't give to God, que si no le so das your a Dios, finances will be blessed. Tus finanzas no serán bendecidas. The enemy will reclaim. El enemigo reclamará that money. Ese dinero.
So maybe an answer quizá estoy respondiéndote algo some ahora. Question that you have. Algunas preguntas que puedas and tener. You say, well, I don't have money donde to pay my bills. Digas, ¿por qué es que no me alcance dinero para pagar mis Because recibos? The first thing that you gotta do Porque lo primero is que debes hacer to God. Es darle a Dios. Pastor, but you know if Pero, I give to pastor God, si yo le doy a Dios, I'm not gonna be able no, to pay my credit no card. Voy a poder pagar mis tarjetas de crédito. I'll assure you today. Te aseguro if ahora, you give first to God, si tú le das a Dios, you're not gonna need a credit tú card no vas anymore. A necesitar una tarjeta de crédito. Because it's going to be a heavenly transfer from heaven to your account. Una transferencia celestial a Because tu cuenta. You're faithful to God. Porque tú eres fiel a Dios. Hallelujah. Hallelujah. Some people, you know, algunas personas, I know they feel scared when yo I say I'm talking about temor credit cards. Cuando empezamos a hablar de tarjetas de crédito. Because every month you have Porque to use it. Cada mes tienes que usarla. Because you don't have the money. Porque no tienes el dinero. Why is that? ¿Y por qué? Because sometimes you're Porque not giving a veces to God no le estás dando what a Dios belongs to him. Lo que le pertenece a él. So, tithes are the taxes son los impuestos in the kingdom of heaven. En el reino de los cielos. So in Canada, if I go to somewhere, si yo voy a algún lugar, and I buy a t-shirt, this, y compro see, una camiseta, how many like my t-shirt? ¿A cuánto les gusta mi camisa? You like it? ¿Les gusta mi camisa? So when I go and pay this, cuando yo voy a pagar la camisa, so the price is, el precio, $2,000. Son $2,000. Mentira. The price is $20. El precio $20. I can let you know where is the place. Les puedo decir dónde ir a comprar si quieren. $20. $20. But I don't pay $20. Pero no pago $20. I pay more than that. Pago un poco más. Why is that? ¿Por qué? Los impuestos. Taxes. Los impuestos. And I never complain about the taxes. Nunca me quejo de los impuestos. Why you charge me taxes? ¿Por qué me cobras los impuestos? You say $20. Tú dices $20. So I have my $20 here. Tengo acá $20. Take it. Tómalos. And I go home. Y me voy a mi casa. What's going to happen? ¿Qué va a pasar? They're going to take the police. They're Van call the a police. Llamar a la policía si no quieres pagar Because tus impuestos. Because you don't want to pay Porque no quieres the taxes. Pagar los impuestos. We pay taxes Nosotros and everything. Pagamos impuestos en and todo. We never complain. Y nunca nos quejamos. But we're talking about the taxes of the kingdom of heaven. Cuando hablamos de los impuestos celestiales, we complain. Nos quejamos. We try to find, you know, Tratamos verses. De buscar versículos we incluso. Try to fight Tratamos de pelear espiritualmente. Oh, but you know why? Oh, pero Jesus ¿sabes never qué? Preached Jesús about nunca tithes. Enseñó de los yeah, diezmos. He never had the reason to Él preach nunca tuvo motivo para enseñar about tithes. Acerca de los diezmos. Because every person Porque cada persona in Jerusalem, en Jerusalén, every Jewish people, cada judío, person, cada judío, they know how to ellos give sabían tithes. Cómo dar sus diezmos. Because by law they just give. Porque por ley daban. Even until Incluso now. Hasta este momento. Every business cada or Jewish business. Judío, you're going to see the priest vas a ver going to each business. El sacerdote va every Monday cada negocio, cada to collect lunes, the tithes. A colectar los diezmos. Nobody say anything. Nadie dice nada They're going to give. Porque ellos lo It's dan. Part of the religion. Es parte de su religión. Amen. Amen. But Jesus came Pero to teach them. Jesús vino a it's not about religion. Que no se trata de you religión, need to go the extra mile. Sino que tienes que ir la extra it's milla. Good that you give your tithes. Es bueno que das sus diezmos, but now you need Pero to offer ahora him tienes que darle the best también that you have to. A él el resto que That's tienes why he en ofrenda. About offering. Por eso es que él enseñó de las ofrendas. Amen. Amen. So tithes Los are important. Son importantes. We need to obey God. Y tenemos que obedecer. It's not about the money. No se trata del dinero. It's about the obedience. De tu obediencia se trata. You might say, Pastor, But I just have $100 a Pero week. Solo tengo $100 a la semana. I feel bad to give y $10. Me siento mal dar $10. It's not about the amount. No se trata de la It's cantidad, about the obedience. Sino de tu obediencia. If you just receive $10, si tú recibes $10, you need to give back necesitas him $1. Devolverle a Dios un But dólar. Pastor, everybody's gonna laugh. Pero pastor, todos se reirán. Who cares about the ¿Qué people? Importa la gente? God is gonna be pleased Dios será complacido because of your obedience. Por tu obediencia. You getting it? ¿Entiendes? You getting it? ¿Estás entendiendo? It's not about the people. No se trata de la gente. It's not even about the pastor. No se trata ni de los pastores. It's not even about the leaders. No se trata de los líderes. It's about my, se trata my desire de mi deseo to obey God. Para obedecer a Dios. In Jesus, en el nombre de Jesús. Amen. Amen. Vamos a ir a la Biblia. Let's go to the Bible. To Malachi. In Malachi. Oh, Malachi, sorry. Malachi. Malachias. Sorry, you know, I'm perdón, I'm perdón. French. Soy francés. How you say Malachi? Malachi. 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 Chapter 3, verse 8. 3, 8. Miren lo que dice. Look at what it says. ¿Robará el hombre a Dios? Will a man rob God? That's possible or not? ¿Es posible robarle a Dios o no? It's possible. ¿Es posible?
Mira lo que dice después. Look at what it says afterwards. Pues vosotros yet you me habéis robado. Have robbed me. Y aún preguntáis. But you say, ¿en qué te hemos robado? In what way we have robbed you. ¿Qué dice después? Then it says, en vuestros diezmos in tithes y ofrendas. And offerings. I can just close right now my Bible. Cierro and go mi Biblia ahora mismo y me puedo ir a mi casa. And just release this word in your life. Solamente dejar ir esta palabra en tu vida. I don't need to preach anymore. Ya no necesitaría yo predicar más. How many más? Believe in the word of ¿cuántos God? ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? How many believe the word of God? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios no defect? No tiene defecto en ella. It's perfect. Es perfecta. Do you believe that? ¿Lo crees? This is in the word of God. Esto está también escrito en la palabra de Dios. Amen. Amen. It's no option. No hay opción. No, maybe you know Malachi, you know. Malakías, he didn't receive the right revelation. No recibió la revelación correcta. That's revelation no, of God. Esto es revelación de Dios. When you don't give to God the tithes and offerings, tú no le das a Dios tus diezmos y ofrendas, what is stealing from him? Le estás robando a Dios. Why? ¿Por qué? Because whatever you have, porque lo que tienes, is not yours. No es tuyo. Amen. Amen. So whatever you have, lo que tú tienes, is not yours. No es tuyo. I'm not saying that. No estoy diciéndolo yo. Don't hate me. No me odias. Don't hate me because no I'm beautiful. No me odien porque soy bello. It's the word of God. Está en la palabra de Dios. So when you don't give God, cuando tú no le das a Dios your tithes, tus diezmos, you are stealing, estás robando. Because whatever you have, porque todo lo que tú tienes belongs to le him. Pertenece a Dios. When it's yours, cuando es tuyo, nobody can say anything to nadie you. Te puede decir nada. But when pero it belongs to God, cuando le pertenece he a can Dios, say something to él you. Te puede decir algo a ti. Even your life, incluso tu vida. You have to obey him. Tú tienes que obedecerle. Because your life porque tu vida belongs to him. Le pertenece a él. Amen. Dice después, en vuestros diezmos it y en vuestras ofrendas. In tithes and offerings. ¿Qué pasa aquí? So what happens al here, retener when we withhold lo que le pertenece a Dios, belongs to God, escucha bien esto, listen well, infringimos la ley del reino. Violate the law of the kingdom. Nuevamente, al retener by withholding lo que le pertenece a Dios, what belongs to God, infringimos la ley we del reino. Violate the law of the kingdom. ¿Qué pasa en Canadá si no pagas tus impuestos? What happens in Canada if you don't pay your taxes? Congelan tus cuentas. They freeze your accounts. Right? ¿Verdad? You don't pay your taxes. Si no pagas tus impuestos, they can freeze your accounts. Ellos pueden congelar tus cuentas. You get it or not? ¿Entiendes o no? Sometimes some people have, you know, their accounts. Hay personas que sus froze. Cuentas están frisadas. Not because God is not good. No porque Dios no sea bueno. Because you're not paying your taxes. Sino porque no estás pagando tus impuestos. ¿Qué pasa también si no pagas tus impuestos aquí en Canadá? What happens as well if you don't pay in Canada your taxes? El gobierno puede agarrar tu cheque. The government can take your check. Y hacer lo que quiera con él. And do whatever they want with it. Te llaman criminal. They call you a criminal. No a mí. No yo. If I don't pay taxes, si yo no pago los impuestos, they call you a criminal. Ellos te llaman criminal. Amen. Amen. ¿Qué pasa también si no what pagas? What happens as well if you don't pay your taxes? Te cobran hasta el 200% they si quieren. They want back even up to 200% de lo que debes of what you owe si if they quieren. Want. If they want. If you don't believe me, si no me crees, go to the Revenue Canada ve page. A la página de CRA. You're going to see it there. Y ahí lo vas a ver. And also, y también, they can send you to prison. Te pueden enviar a la prisión. Tax evasion. Por evadir impuestos. So, if the government is si el gobierno so strict es with tan this, estricto con esto, we sometimes a take veces advantage of the goodness of God. Nosotros tomamos ventaja de la bondad de Dios. Because he's our father, porque right? Él es nuestro padre, ¿verdad? And don't get me wrong. No me malinterpretes. He loves you. Él te ama. But he wants the best for pero you. Él quiere lo mejor para ti. Amen. Amen. Okay, si no honramos a Dios God, con nuestros diezmos, tithes, nos convertimos invisibles invisible en el sistema in del reino. System. So there's no way you're going to cry out to him. No hay forma de que tú puedas clamar because a él. In the system, porque en el sistema, your name is not there. Tu nombre no aparece. If you're going to complain something si here in Canada, quieres quejarte de algo aquí en you Canadá, have to make sure tienes que asegurarte that you are paying your taxes. De que estés pagando tus impuestos. If you don't pay taxes, si no pagas impuestos, you're not a citizen of this country. Tú no eres ciudadano de este país. You're not giving anything to the no country. Estás aportando nada al país. So the same happened y in the kingdom of God. Lo mismo sucede en el when reino you don't de give Dios, your tithes, cuando tú no das you tus became diezmos, invisible tú llegas for a ser God, invisible on the kingdom. Para Dios en el reino. You cry. Tú clamas, Lord, why you don't Señor, help me? ¿Por qué no me ayudas? The frequency between y yourself, la frecuencia your heart, entre tu corazón and the kingdom of God, y el reino de Dios
It's divided right está now. Está dividido because en el momento. You're not obeying God. Porque no le obedeces a Dios. When you obey God, cuando tú obedeces a Dios, the frequency of the kingdom of heaven, la frecuencia del reino de los cielos, is always clear to your spiritual ears. Para tus oídos espirituales. And His ear is always attentive to your prayer. Está siempre atento a tu oración. But when you're not doing, pero cuando tú no estás haciendo obediencia a Dios, you can cry. Puedes clamar, puedes gritar, and nothing will happen. Y nada va a suceder. Pastor, but you know why? Pastor, pero ¿sabes I qué? Know that is good. Yo yes. sé que Dios es bueno. Sí, Dios that es bueno. Good. Dios es bueno. And sometimes you are living, y a veces listen, estás viviendo in the favor of somebody en else. El favor de alguien más. Sometimes you are living in the favor of somebody else. Estás viviendo bajo el favor de alguien más. I talk to my children and I say to them, yo les hablo a mis hijos y les digo, you guys are blessed. Ustedes son bendecidos. Because you're still under my roof. Porque todavía están bajo mi techo. And the blessing of y God la bendición is de Dios moving se mueve in this house. En esta casa. Because we have an altar in this house. Porque tenemos un altar edificado en esta casa. But now you got to start making your pero own choices. Pero ahora tienen que empezar a hacer sus propias decisiones God. Para honrar a because Dios. Because one day porque un día you're going to need your own vas a necesitar favor tu propio favor. So you can bless your children. Para que puedas bendecir a tus hijos children of your children. Y los hijos de tus hijos. So I have to be obedient. Yo tengo que ser obediente. I have to obey yo tengo que obedecer God a Dios in Jesus, en el nombre de Jesús. Next slide, please. El diezmo de la tierra, the tithes of the earth, or tanto the ground, de la simiente de la tierra como de fruto de los árboles, just as the fruit of the trees, es del Señor. Is from the Lord. Es cosa dedicada is something dedicated al Señor. To the Lord. Oh, escucha bien. Next slide, please. El diezmo fue establecido antes de la ley mosaica. Because many people are saying, you know, porque a veces hay oh, the tithes is just for the law. Que dicen que los diezmos right? son solo en la ley. And we became very spiritual. Y llegamos a ser bien but espirituales. Jesus pero Jesús fulfilled the law, cumplió so la ley. I don't we don't have por to fulfill lo tanto, the law. Yo ya no tengo que cumplir but la ley. The tithes were before, pero los diezmos fueron aún antes. Before Abraham. Antes de Abraham. I'm not going to teach you that right now. No te lo voy a enseñar ahora. I don't have the time to do it. Porque no tengo el tiempo para hacerlo. But I'm just going to let you know pero something. Quiero dejarte saber so the tithes, que los diezmos, they don't have to be anything with the law. No tienen que hacer nada con la ley. No tithes, tienen que ver nada con la ley. Los diezmos, they have to be with the spiritual tienen que ver kingdom. Con el reino espiritual. Why, pastor, if it's a spiritual kingdom, pastor, si es un reino espiritual, God needs my money. ¿Por qué es que Dios necesita mi dinero? First of all, en primer lugar, it's not your money. No es tu dinero. Second world, en segundo lugar, you gotta understand, tienes que entender that God is seeing your que Dios faithfulness está viendo tu fidelidad a Él. Your trust. Tu confianza. How many trust in the Lord? ¿Cuántos confían en Dios? I can say yo that, that I puedo trust decir him, que confío en Dios, but I have to pero show tengo que demostrar him que yo le confío en Él. Amen. Amen. Next slide, please. Next slide. You want to be here. Ok, dice, entonces Melquisedec, escuchen then bien, rey de Salem, king of Salem y sacerdote del Dios Altísimo, king of Salem, sacó pan y vino brought out bread and wine. Y lo bendijo diciendo, he was the priest of the, God, of the God Most High and he blessed them and said, bendito sea Abraham, el Dios del Altísimo, be Abraham of God Most High, creador de los cielos y de la tierra, possessor of heaven and earth. Next slide, please. Y bendito sea el Dios Altísimo and blessed be God Most High, que te entregó a tus enemigos en tus manos delivered your enemies into your hand, y le dio a Abraham and gave him los diezmos de a todo. Tithe of all. There's no law here, aquí no hay ley. But he gave all sin the tithes embargo, él dio todos sus to this king. A su rey. And this king y este rey, it's called a theophania. This is called a theophany. It's an appearance of Jesus. Es una aparición de Jesús. Before his antes time. Antes de su tiempo. Salem, or this king, este rey is a representation Salem of Jesus Christ. Es una representación de Cristo Jesús. So it's making sure. Listen, this escucha is important. Escucha bien porque esto es importante. It's making a covenant. Está haciendo un pacto. Not with the law. No con la ley. It's with the king. Sino con el rey. That's powerful. Esto es poderoso. It's not with the law. No es con la ley. It's with the king. Es con el rey. That's why. Next por eso, slide, please. El siguiente punto, por favor. El diezmo the tithes fue reestablecido were reestablished desde el pacto abrahámico. Since the Abrahamic covenant. Do you remember when God created the Garden of Eden? ¿Se acuerda cuando Dios creó el jardín del Edén? He gave an instruction to él man. Dio instrucciones al hombre. And he said to man, y le dijo al hombre, you can eat from every tree. Tú puedes comer de cualquier árbol.
But what else he says? Pero qué más le dijo? But from this Pero tree, de este árbol, you're not gonna eat. Tú no puedes comer. You know what is the indication ¿Y sabes of that? Cuál es la indicación? That's the de tithe. Eso es el diezmo. That's the obedience. La obediencia. Everything is yours. Todo es tuyo. But not this. Pero este that belongs to me. Le pertenece That's a mí. Faithfulness. Eso es fidelidad. That's why I say, Por eso es que yo te digo. The tithes were reestablished. Los diezmos fueron reestablecidos. Since desde this covenant. El pacto abrámico. So that was before. Fue antes. You gotta understand Entiende this. Que el diezmo era It's antes. Not about the amount. Porque no se trata de It's la cantidad, about the obedience. Sino de la obediencia, It's about the faithfulness. De la fidelidad. Hallelujah. Hallelujah. I have two more minutes. Tengo dos minutos Next más. Slide, please. Siguiente punto. Mira lo que dice. Ahora bien. Now. A Abraham fueron hechas las promesas. To Abraham and his seed were the promises made. Y a su descendencia. No dice ya los descendientes. He does not say two seeds. Como si hablara de muchos. As of many. Sino como de uno. But as of one. Y a tu descendencia. And to your seed. La cual es Cristo. Who is Christ. Next slide, please, brother. Si somos de Cristo. If we are Christ's. Somos descendencia de Abraham. We are Abraham's descendants. Según la promesa. According to the promise. Amen. Amen. If we belong to Christ. Si le pertenecemos a Cristo. We are part of the somos generation of Abraham. Parte de la generación de the Abraham. The lineage of Abraham. Somos parte del linaje de Abraham. Remember. Recuerda. It's not the law. Que no se trata de la ley. He reestablished this covenant. Él reestableció este pacto. And because we belong to Jesus. Y porque le pertenecemos a Jesús. We are part of this somos covenant. Somos parte ahora de este pacto. Next slide. El siguiente punto. Listen. El diezmo sigue vigente. Tithing remains in place para la iglesia. For the church now. Jesus fulfilled the law. Jesús cumplió la ley. But this is not about the law. Pero eso no se trata de la ley. It's about the se trata king. Del rey. This is not about the Esto amount. No se trata de la cantidad. This is about the se trata sacrifice del sacrificio and the obedience y la obediencia and the faithfulness y la fidelidad to the king. Al rey. And because we are part of the covenant y porque nosotros with somos Abraham, parte del pacto abrámico, this is still for the church. Esto sigue en lugar todavía para la iglesia. Amen. Amen. Dominion. Say with me dominion. Di conmigo dominio. Dominion. Say with me dominion. Dominio. Di dominio. Dominion means kingdom. Dominio significa reino. Hallelujah. Hallelujah. So we need to honor Necesitamos him honrarle because a Dios he is the king. Porque él es el rey. Hallelujah. Hallelujah. Stand up, please. Ponte en pie, por favor. Stand up. Ponte en pie. Aleluya. Aleluya. Next slide, please. El que es fiel en lo muy poco. He who is faithful in what is least. También lo más. Is faithful also in much. Y el que en lo muy poco es injusto. And he who is unjust in what is least. También en lo más es injusto. Is unjust also in much. Next slide. Sin las riquezas injustas. Therefore, if you have not been faithful in the unrighteous mammon, no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Who will commit to your trust the true riches? Pay attention to verse number 12. Ponle atención al versículo 12 ahora. Y si en lo ajeno, and if you have not been faithful, no fuisteis fieles, in what is another man's, ¿quién os dará? Who will give you lo que es vuestro? What is your own? It's about faithfulness. Se trata de la fidelidad. Nothing else. De nada más. Es faithfulness. Es la fidelidad. Listen. Escucha bien. When you are giving God what belongs to Him. Cuando tú le das a Dios lo que le pertenece. You are getting trained. Estás entrenándote. So you can give Him. Para que tú le puedas dar. And you can receive. Y puedas what recibir. What really belongs to you. Lo que le pertenece realmente a él. In heaven. En el cielo. The streets. Hay calles. Are made from gold. Calles de oro. Do you think gold is good? Si tú crees que el oro es bueno, in the kingdom of heaven, en el reino de los cielos, we walk. Yours. Porque es tuyo. That's yours. Es tuyo. There's nothing impossible no for God. Hay nada imposible para There's Dios. Nothing impossible for no hay God. Nada imposible Next para slide, Dios. Please, brother. Next slide. Mira lo que dice. Look at what it says. There's no another slide. Okay. That's okay. That's okay. Toda la dinámica. All dynamics de dar tiene que ver con fidelidad. Of giving has to do with faithfulness. Y esa fidelidad and that faithfulness mantiene el fluir maintains the flow de las operaciones sobrenaturales of the supernatural operations en nuestras finanzas. In our finances. I don't want just natural operations in my finances. Yo no solamente quiero
I don't just want something natural in my finances. Quiero algo natural en mis finanzas. I can go to the bank and you know and ask for a loan. Yo podría ir al banco y pedir un préstamo. That's a natural way to receive a blessing. Manera natural de recibir una bendición. I can do that. Yo lo podría I hacer. Can go to my father. Yo podría I don't ir have a my father right a now. Mi padre, or my mother. O a mi madre, or to a friend. O a un amigo, and maybe y quizá, in the natural, en lo natural they're going to supply my needs. Proveer mi necesidad. But when I'm faithful to Pero God, cuando yo le soy fiel a I'm Dios, receiving recibo from the supernatural. De lo sobrenatural. I receive recibo from the kingdom of heaven. Del reino de los cielos. But it's no lack of anything. No me va a hacer falta nada. When I'm obeying God, cuando yo le obedezco I'm a Dios, setting myself estoy yo in the right place en el lugar to receive para recibir from the supernatural. De lo sobrenatural. I want that. Y yo sé. Because the natural, porque lo natural is enough for me. No es suficiente para mí. It's enough for me. Es suficiente para mí. But the supernatural, pero lo sobrenatural is for everybody around es para todos alrededor de mí. It's for everybody. Do you have the bill there? ¿Tienes el recibo example, ahí? Remember? Brother Peter, he did something very good last time. El hermano Peter hizo algo muy importante. So for example, he has some money there. Por ejemplo, él tiene dinero acá. Right? If I ask him, si yo le to digo give me, que me lo dé, he's gonna give it to me. Él me lo va a dar. But if he never open, pero si él nunca abre, I don't gonna receive anything. Yo no voy a recibir nada. Amen. Amen. But he's not going to receive either. Y él tampoco recibirá. Because his hand is closed. Porque su mano está cerrada. Even if Brother Anthony wants sí, to give him el more, hermano Anthony le quiere dar más. Because his hand is closed. Pero porque su mano está cerrada. He might give. Quizá él pueda dar. The $5. Los $5. 20. Los 20, los 20. The 20. Los 20. He might give the $20. Quizá pueda dar los 20. But he's not going to be able to pero receive more. No podrá recibir más. Because your hand is still porque closed. Su mano sigue cerrada. Jesus says. Jesús dice. It's better to give. Que es mejor dar. Than receive. Que recibir. But that's a condition of the es heart. Es una condición del corazón. But in the kingdom of God. Pero en el reino de Dios. When you give. Cuando tú das. You will receive. Tú recibirás. Let us pray for you. Vamos a orar por ti. Father, in Jesus' mighty name. En el nombre de Jesús. Father, I pray right now for you. Padre, oro ahora mismo por tu Lord, iglesia. They will understand. Señor, que entiendan. That this message, Father. Que este mensaje. Father, came from your heart, Padre, not from my heart. De tu corazón, no del mío. And you know that, Father. Y tú lo sabes, Padre. What I'm teaching today. Señor, que lo que les estoy enseñando they can do something in their hearts. Ellos puedan hacer algo al respecto because en sus you corazones. Desire for porque them tu deseo para ellos. Is that they can be more blessed. Es que puedan ser más bendecidos. Overflow, that's Señor, why you en sobreabundancia. Multiplication. So Father, I release that word today. Padre, desato ahora esa palabra. As a priest of this house, sacerdote de esta casa, I speak. Yo hablo. Finances. Señor, que las finanzas. To grow, Father. Incrementan. Opportunities. Oportunidades. To come on our way. Señor, vienen a nuestro camino. Surely goodness. Porque ciertamente and mercy tu bondad y tu misericordia nos seguirán. And we believe, y creemos, Padre, that you're gonna open the que heavens tú for vas a abrir los cielos. Bless everybody. Bendícelos a todos. Bless everybody. Bendíceles a todos. And Father, y Padre, let them see que puedan ver your glory. Tu gloria. In Jesus' en el nombre name. De Jesús. Bless Father, everybody. Bendice, oh Padre. Thank you, Lord. Gracias, Señor. In Jesus' mighty en el nombre de Jesús. And everybody say. Todos decimos, amén. Now I want you to do something. Quiero que también hagas before we algo finish. Antes de terminar. Say with me this. Di conmigo ahora. I'm blessed. Soy bendecido. To bless. Para bendecir. But I want you to say. Pero quiero que lo digas. Believing this. Creyéndolo. Not because I'm saying. No porque yo lo estoy diciendo y tú repites. Because you believe that. Sino porque lo crees. That will change your mindset. Dios va a cambiar tu mentalidad.
and the mind of Christ will establish in your mind. Será establecida en tu vida. Raise your hand if you levanta want. Tu mano si tú deseas y di conmigo. I'm blessed. Soy bendecido to bless. Para bendecir. I'm blessed. Soy bendecido to bless. Para bendecir. I'm blessed. Soy bendecido to bless. Para bendecir. Hallelujah. Hallelujah. Do you believe it? Si tú lo crees. Come on. Dale al Señor un aplauso. Amén.